llega un punto donde se vuelve como que, ah, tú me la haces, yo también te la hago. O sea, si tú me la haces de pedo, yo también te la hago de pedo. Aunque no hayas hecho nada de pedo, te la vas a hacer de pedo porque tú ayer me la hiciste de pedo. Y sí se vuelve así, y es lo más pesado. O sea, ya es ahí cuando tú dices, ya, esto ya se terminó. O sea, ya, yo entiendo que una pelea así de que porque pensaron, tienen pensamientos O un diferentes o... comentario específico que detonó algo que a lo mejor y no tendría que haber pasado. Ajá, o sea, ahí dices que cosas que puedes sobrellevar y cositas así, pero ya cuando se vuelve como una guerra. Algo constante. Y O sea, que ahí. ni tu propia casa te sientas seguro o Sí, no, cómodo. sí, no, a mí, por ejemplo, me daba miedo llegar y Wow. salir. O sea, las dos, porque a mí me tomaban el tiempo de que hacía la casa de No trabajo y mames. el trabajo No, no, a no, la no, casa. no. Te pedían fotos de con quién estabas, cómo salías, Sí, cosas o sea, así. y yo no salía. La ubicación. O sea, tanto te digo así de que. Mi mamá regresó de Denver. Y pues, ¿qué quieres hacer tú cuando tienes a tu mamá otra vez cerca? Pues ir a verla, ¿no? O sea, duraste 4 años sin verla. Sí, más con todo lo que me contabas. Ah, dices, pues, ¿qué quieres hacer? Pues sentir el cariño de tu mamá, no sé. Y te digo, el tal grado de la enfermedad. Iba con mi mamá y todo el camino. Por llamada, de que, ¿y a dónde vas? Ya llegaste, que no sé qué, que no sé qué. O sea, en modo bonito, en modo atento, pero ya sabías cuál era la finalidad de estar, pues te estaba cuidando para ver si es cierto que ibas a ver a tu mamá. Y si no le contestó, o ya estaba con mi mamá, y si no le contestaba el teléfono, ya estaban los mensajes de, ¿dónde andas? De seguro ya andas con otro, que no sé qué. O sea, ya era así de que me daba miedo hasta salir con mi mamá. O sea, le llegó a hablar a mi mamá porque Wow. una vez, o sea, ya era casi por terminar. Yo salgo del trabajo y me voy con mi mamá. Ella vivía muy cerca de la casa, de mi trabajo. Y me dice, oye, vamos a comprar mandado y cositas así. No, pues qué vamos. Y me habla, y que, ¿dónde estás? ¿Por qué no has llegado? Le digo, pues ando con mi mamá, le venimos al súper a comprar unas cosas y no sé qué. Me empiezo a hacer de pedo. Y mi mamá con una sonriseta viéndome a mí de que, ay, es esta persona. Y yo, pero yo así como si no me estuviera Sí. gritoneando por ahí. Y mi mamá es como yo, o sea, no piensa, no es muy, ¿cómo se dice? Bueno, como tipo explosiva. O sea, me quitó el teléfono y le dice, hola, mijo. Y yo, ¿y usted cae? Así que no sé qué. No, hombre, la empezó a echar padres y madres. Y ahí yo dije, no. O sea, ¿no habías abordado el tema con tu mamá antes? No le contaba. O Sí, sea, pues. nadie de mis Nadie sabía. amigos, nadie sabía. Todo el mundo pensaba que yo vivía en un cuento de hadas súper bonito, que yo ya era feliz para siempre. Y pues mi mamá se quedó así y yo nomás veo que llora. Y luego me dice, toma. Ay, no. Y ahí dije, no. O sea, a mí me puedes hacer lo que sea. Cualquier persona. Pero que me trate mal a mi mamá, es como que no. O sea, y menos alguien que no es nada. ¿Me explico? O sea, nadie se merece eso. Y ahí fue pues, donde yo tomé muchas decisiones. O sea, dije, si así le habla a mi mamá, si así le habla a su mamá, ¿qué espero yo? O sea, digo, Sí, él. también el hecho de tener el historial de cómo vivía tu mamá y que ella pues Ajá. viera cómo está tratándola a ella y cómo no te está respetando a ti, o sea, Sí, luego tuvieron que abordar esa conversación, me imagino, claro, o de alguna sea, manera, y si es, no, es fuertísimo. sí, o sea, porque yo te digo, por ejemplo, mi mamá cuando vivió todo eso, pues yo la juzgué, o sea, yo la juzgué porque pues uno ve por fuera cómo están las cosas, o sea, ve más claro que hay problemas y cosas así, pero cuando los estás viviendo, te ciegas por un sentimiento o por una idea que tú piensas de esa persona. Y más ella que estaba comprometida a cumplir con ustedes, ¿no? O sea, el Ajá. hecho de tener un hijo también te limita un poco a poder tomar decisiones. Desconozco cuál sea el camino Ajá. indicado, creo que Sí, cada quien tiene no. la manera de encontrarlo, pero definitivamente juzgar desde fuera cuando estás en una situación así es de las peores cosas que puedes hacer para Sí. apoyar a alguien, ¿no? Ajá. Y tío, ahí fui yo cuando entendí que dije, ¿cómo puede juzgar a mi mamá cuando yo estoy viviendo lo mismo? No al grado de ella, la verdad. Fue similar, pero
Dije, ahora entiendo todo. O sea, y claro que mi mamá, en vez de decirme lo que yo le decía, no, es que ya déjale, que no sé qué, o sea, como que abre los ojos, pues, vete, no te quieren. Eso yo lo que le decía, y mi mamá, pues lo que me dijo, mira, la decisión es tuya, tú sabes que está bien, que no está bien. O sea, me dijo cosas que yo no esperaba. O sea, yo, pues, ¿qué esperaba? Pues ya termínalo, ya vete, y que no sé qué. Me dice, tú debes estar seguro de la decisión que quieres hacer. Dijo, yo sé que lo quieres, que lo amas, o que no sé qué. Dijo, yo sé todo. Pero no sabía esa parte que estaba viviendo. Dijo, la oscura. Entonces dice, pon una balanza. ¿Qué pesa más? Si lo bueno o lo malo. Dijo, y la decisión la tomas tú. Dijo, porque yo te puedo decir, déjalo. Yo te puedo decir que no vale la pena, que esto, que aquello, porque eres mi hijo. Dice, pero te va a entrar por aquí, te va a salir por allá, porque pues, a lo mejor tú quieres seguir ahí, o es la vida que te gusta. Y ahí fue cuando dije, sí, es cierto. Y sí, o sea, no pasó ni el mes, yo creo. Y ya fue cuando, pues, digo, tomé como que la decisión. Y pues sí, o sea, fue muy, muy difícil.